Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla. Esto es Denuncia Pública. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Hoy es un día precioso, hoy es un fin de semana, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay puente en algunos lugares, no se tomó la semana por esto de lo que fue las fiestas patrias y todavía tenemos muchos días, nos faltan varios, la mitad del mes, 15 días para que se termine este mes de septiembre. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje sorprender de esos grandes bandidos, lacras y rateros que todavía quedan en este país. Denúncielos porque denunciar es un derecho y una obligación. Es importante seguirlos denunciando porque ellos son trabajadores de nosotros. Y como dice el presidente de la República, hay que ejercer nuestro poder como pueblo de señalarlos y decirles, basta, ustedes son unos bandidos, son unos grandes rateros. Como dice el señor gobernador, hay que seguir denunciando porque el pueblo es el único que tiene el mandato. El pueblo es sabio y sabe quién debe de permanecer en los cargos y quiénes se deben de ir. Hay que seguir depurando lo que son donde están las personas laborando, tanto en el gobierno federal, estatal y municipal. Agradezco a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la señal de la Torre Digital del Diario de Chiapas, también a mis compañeros que están en los controles técnicos y a los amigos de la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario, hasta allá a los controles técnicos, como siempre, mi cariño a todos los que están laborando en esta mañana hermosa en lo que es la 97.7 FM, a mi compañero Moisés Jurado y a mi gran amigo que es el patrón Trontrón, Diego Morales. Y ya dicen que se fueron a hacer la independencia y no invitaron carnita asada y todo. Pero bueno, vamos a tener que invitar a todo el equipo para hacer otra carnita. ¿Quién dice que no se puede? ¡Claro que sí se puede! Y vamos, denuncian robo de gasolinera, de gasolina en la calzada del Sumidero. Nos envían estas imágenes donde nos dan a conocer que por la tarde, dice, fui a la gasolinera ubicada sobre la calzada del Sumidero, Libramiento Norte. El empleado que aparece en la foto abrió el tanque y al ingresar la pistola de la manguera y de esta forma despachar el combustible, no la activó. Estas son las imágenes que vemos en este momento donde este empleado en esta gasolinería que está en la calzada del Sumidero, en realidad le están robando al pueblo. Sin embargo, esto es un modus operandi, pues mientras según hacía la carga, ofreció checar el aire de las llantas para distraer a la persona que conducía este vehículo. Al final de cuentas, nunca le puso gasolina porque le subió la... porque no subió la aguja, ¿no? Más que nada, subió donde hizo como que estaba despachando y le dijo, ya le atendí, que le vaya bien. Y el señor, al darse cuenta que no tenía gasolina, pues es la denuncia que está, pues sí, se molestó totalmente. Miren, yo les voy a decir algo. En una ocasión también ya me di cuenta en una gasolinera que le estaban robando a una dama, me bajé y le dije que no se valía. Eso no se debe de hacer, eso es fatal que hagan esto. Es importante, hago un llamado a los propietarios de las gasolineras que se fijen en sus empleados porque le están robando a la gente. Y aparte de que en México nos venden esta mugrosa gasolina que no sirve para nada. Miren, yo le pongo a la camioneta ahí de ustedes, le pongo 1,000 pesos en la semana y no da, porque voy, vengo, pero en realidad en Europa la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos la gasolina es de primera. En realidad no se vale que aquí nos venden una gasolina muy corriente, muy pésima calidad y carísima. Ojalá y el gobierno federal se ponga las pilas y vea qué está pasando y mande a hacer una investigación. Hago un llamado a la Profeco para que vayan ahí a esta gasolinera
que está en la calzada del Sumidero, donde le robaron, bueno, le robaron a estas personas y no sé a cuántas más. Vamos a otra denuncia de mensajes falsos. Precaución, si recibes estos mensajes que estás viendo ahorita en estas imágenes que nos hacen llegar, no es tu banco, es un truco para quedarse con tu dinero. Hay que tener mucho cuidado porque está de moda que le hacen robo cibernético. De veras que varias personas ya nos reportaron que les llegó este mensaje luego de las fallas registradas este fin de semana en las plataformas y servicios de BBVA, de Bancomer, de México. Ojo, esto no, hay que tener mucho cuidado porque están, le están pidiendo, nunca vaya a dar, no mande copias, que entre usted a un link y ahí le bajan toda la información. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo, mire, yo le recomiendo que no mande fotos de su tarjeta de la parte del frente ni de atrás, porque atrás hay unos numeritos que marcan que es como un nick, ¿verdad? Sí, que con eso te bajan todo tu dinero. Así que tengan mucho cuidado, no tenga confianza, por favor. Si no conoce el número del cual le están marcando, por favor, no conteste. Hay que registrar muy bien los números de nuestra familia para que estemos en comunicación. Por favor, es un llamado que le hacemos desde aquí, desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM, la radio de todos. Saludo con mucho gusto a mis amigos taxistas, a todos los que en esta mañana hermosa, lluviosa, ¿qué creen? Aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues está prácticamente, hay lugares donde está cayendo el chipi chipi, pero hay que tener mucho cuidado. Por favor, si viven en las márgenes de los arroyos, de los ríos, por favor, sálgase de ahí, váyase a casa de la comadre, del sobrino, de su hijo, por favor, no se quede. Llévese sus papeles. Le recuerdo que las cosas materiales se consiguen, pero la vida no retoña. Vamos y vamos a una denuncia. Denuncian a policías de tránsito femeniles por presuntos abusos de intimidación aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos, nos mandan imágenes en este momento de abusos e intimidación, sí. Son las herramientas por parte de las policías de lo que son la policía femenil de tránsito y vialidad municipal, que se encuentran caminando por ahí, por el primer cuadro de la zona del centro de la ciudad. Se ve que un automovilista se detiene por un momento en esta zona del centro y de forma inmediata le quitan su placa de circulación, y además piden una grúa para remolcar la unidad y remitirla al corralón. Esto es lo que está haciendo la Policía Municipal Femenil. Hago un llamado al señor secretario de aquí de Tuxtla Gutiérrez y al presidente municipal para que vean este caso, qué está pasando por ahí. A veces las estas señoritas de tránsito se toman atribuciones que no les corresponden. Por favor, yo le hago un llamado a estas policías de tránsito, a todos los agentes municipales, porque no todos son malos, hay buenos y hay malos, pero de veras que en verdad hay que darle la oportunidad. No acaben con el comercio, porque los locatarios viven, la gente del mercado vive de esta gente que llega a comprar, que si chile, que frijoles, que dulces, que huevos, que carne, que todo. Entonces denle la oportunidad de que se bajen rapidito y vámonos, pero también, señores automovilistas, seamos conscientes, no dejemos nuestro vehículo en doble fila y hagamos un desorden aquí totalmente, que se haga un tráfico tremendo. También a veces los agentes de tránsito también tienen la razón, porque a veces mucha gente que anda circulando es grosera, no sabe pedir. Esta palabra es muy sabia, es divina, abre cualquier puerta. Por favor, me permite, agente, me permite, señorita, me permite, por favor, no seamos groseros. En Chiapas somos mujeres y hombres que queremos lo mejor para nuestro pueblo, así que seamos amables. Una sonrisa
lo dice todo. Y con una sonrisa ganamos más. Vamos, nos envían la siguiente denuncia. Esta denuncia dice que tantos años viviendo por la zona y hasta hoy me doy cuenta que este hoyo, dice, que aunque aparezca escondido, un día de lluvias sale. Y aquí lo podemos ver, es un dren pluvial, es un dren, pero no tiene ni rejilla ni nada. Hago un llamado a lo que es el municipio, a la Secretaría de Obras Públicas Municipales, para que vaya y chequen esto. Esto está sin rejilla, convendría de veras ponerle algo, alguna rejilla, porque ahí puede suceder una desgracia. En realidad, esto sucede frente al Walmart de Starbucks en el Libramiento Norte, por la entrada a Patria Nueva. Sí, ahí tenemos claramente las imágenes, se ven donde, pues ahí una lluvia fuerte puede succionar a una persona y llevársela. Entonces, por favor, un llamado respetuoso al municipio para que, pues, a lo mejor no se han dado cuenta de que hay un dren ahí sin rejillas, y eso puede provocar una desgracia a algún niño o alguna persona que vaya caminando. Vamos a un corte comercial todavía, ¿estamos? Bueno, entonces vamos a una denuncia ciudadana, de un colectivo. Miremos esto que nos hacen llegar en este momento, de esta denuncia del colectivo de la ruta 58. Así las unidades del transporte público en Tuxtla Gutiérrez se les chispa, óigalo muy bien, se les chispó, así como decimos aquí en Tuxtla, se le chispa la llanta, dicen, al colectivo de la ruta número 58, a la altura del conocido Caracol de Libramiento Norte. Aquí tenemos las imágenes, imagínense esta chatarra de esta ruta 58, porque es una chatarra. Hacemos un llamado al secretario de lo que es aquí del transporte en Chiapas, que es Aquiles Espinosa, y también le hacemos un llamado al secretario de aquí de lo que es Seguridad Pública Municipal, para que chequen estos, hagan un inventario de estas chatarras que son un peligro para todos nuestras amigas y amigos tuxtlecos, porque ahí va la vida de nuestras familias. Dice un logo, no arriesgues tu vida, mejor cuídala, pero ellos no nos cuidan porque traen esta chatarra. Imagínense, se salió una llanta, quién sabe a quién pobre le fue a pegar, si le pegó a un vehículo, o la gente, imagínense, la gente no le pega un poste de luz, lo puede tirar o puede quedarse sin luz, puede provocar un accidente, cortos, la volcadura del colectivo. El caso es que, por favor, hago un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este asunto y le demos preferencia a nuestra gente, de cuidarle su vida, porque si nosotros no le cuidamos la vida, imagínense quién se la va a cuidar. Vamos a la encuesta semanal. Dice, ¿crees que la visita de los zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos? Sí, no o no me interesa. Es importante. Hoy a las 7 de la noche daremos los resultados de esta encuesta, de que crees que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos. Sí, no o no me interesa. Esto lo daremos a conocer en el programa de Chiapas al cierre con nuestro compañero Efrén Meneses. Desde aquí saludamos a nuestro compañero Efrén Meneses. Y como siempre, es un gusto poder estar en este viernes. Yo soy feliz. Mírenme, después del grito quedé más hermoso. Yo soy Felipe Alamilla y como siempre les digo, no se deje, porque denunciar es un derecho. Vamos a seguir denunciando. Vamos al corte, regreso, no me cambie.
Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre. Y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México! La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. En el diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y enlazados con la 97.7 FM. Y saludo con mucho gusto a Jaime Durán Morales. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. También saludo a Sergio Antonio Rayo Cruz, quien en este momento, mi líder, como siempre un gusto poderte saludar. Y también saludamos a Eduardo Galdames, Lázaro Montoya, con Reyes González, Elda López, Lorena Gordillo. Saludo a Lorena Gordillo, allá hasta Las Margaritas, Chiapas. Saludo a todos los amigos de Las Margaritas, Chiapas. También a los amigos de San Cristóbal de las Casas. También saludo a Patricia de la Llave, que nos escucha allá en lo que es Ocosocuautla. Para todos nuestros amigos de Ocosocuautla, muchas, muchas felicidades a los amigos de Coita. Marcos Esteban Robles Sales, también saludo a la licenciada Victoria Rincón y a Lisbeth Cruz Galdames, también a Norma Rodas Figueroa, Isván Álvarez, Rosa Lamilla, Nando Jiménez, Francisco Antonio Ruiz Obando, José Salazar, Tony Mariachi y Jean Osvaldo, Adriana Bendaño, Daily López, Elisa Corrales, Sergio Tingenda Corso y Humberto Osorio Espinosa y muchos más que tenemos aquí. Son muchos los que tenemos: a Sariel Corso, Jorge Luis Hernández, José María de la Cruz, muchos más. Gracias por estar con nosotros en esta mañana hermosa de viernes. Le pido encarecidamente, por favor, que nos sigamos cuidando, que sigamos haciendo esto, pidiendo por los que en este momento están pasando por esta terrible pandemia conocida como el COVID. También nuestro abrazo solidario para los que
han perdido a un ser querido. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa, en nombre de la familia Toledo Coutinho. Vamos y vamos a lo que es, tenemos la situación por la que pasan los migrantes. Tenemos imágenes de esto que se vive, que están pasando los migrantes aquí en lo que es Chiapas. En realidad hay que ayudar a estos migrantes que, pues, que están pasando por el territorio chiapaneco. No, no seamos ofensivos, le demos preferencia, porque ellos van de paso, pero también hacemos un llamado a los migrantes que respeten a los mexicanos. Los mexicanos somos gente de paz, somos gente que sabemos respetar, pero también tenemos en realidad que seguir apoyándolos a ellos, porque esta situación de los migrantes aquí en Chiapas también, también nos ha traído muchos problemas, pero en realidad están denunciando que les hace falta alimentación, que los tienen encerrados y no les dan de comer. Hagamos algo, que el gobierno también, el gobierno federal, los apoye para que ellos estén tranquilos. Pero vamos a escuchar qué está pasando. Dices que tu esposo no le están dando de comer. Hoy día mi esposo no comiste nada. Dice que la comida, no hay comida para él. ¿El tu esposo también está acá? Está acá. Sí, sí. Tengo dos niñas. Uno de 2 años y medio y ella tiene 4 meses. No tengo pañal, mi ropa está sucia. No tengo dónde ducharme. ¿Cómo los están tratando? Le pregunté a alguien, ellos no me dicen nada. No me dicen nada. ¿No sabes nada de tu esposo? Mira, ella necesita chepel. No tengo, no tengo. Es una niña de 4 meses. ¿Cómo te están tratando a ti? A los niños, ¿cómo los están tratando? Ellos se tratan a las niñas como igual como yo. No digas nada. Pues ahí tenemos, esto pasa allá, esto es lo que pasa. Migración permite salida de haitianos, dice, de el CUPAPE. En tanto, quienes no pueden salir denuncian falta de alimentación. Eso es lo que está pasando aquí en esta parte del CUPAPE. Ojalá, reitero, que el gobierno federal meta orden ahí y los elementos de migración sean gente más correcta. Nada de agresividad, porque todos estos migrantes también son nuestros hermanos. Todos, solamente todos, somos una persona. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¡Vamos! Esto fue un parto fortuito, lo que pasó, afirma supervisor del IMSS, ante el caso ocurrido aquí en Ocosingo. Saúl Madrid Tobilla, supervisor médico del programa IMSS Bienestar en Chiapas, afirma que en el caso de la mujer que dio a luz a las afueras de la clínica del IMSS en Ocosingo, donde el video se ha viralizado en redes sociales, no se trató de una negligencia, sino de un parto fortuito. Pues la fémina que arribó a esta clínica a bordo de un taxi se encontraba en periodo expulsivo. Fue un periodo expulsivo espontáneo, ya estaba saliendo el bebé, asegurando que fue rápidamente atendida por el personal médico. Pero escuchemos la parte de las declaraciones que nos dio a conocer el doctor Saúl Madrid Tobilla. El día 13 de septiembre, aproximadamente a las 23:15 horas, se presentó un taxi en el cual descendieron una persona embarazada de 39.2 semanas de gestación, pero en periodo expulsivo espontáneo. Eso significa que ya estaba dando a luz, bajando, descendiendo del taxi, ¿sí? Eso se llama parto fortuito. Entonces, afuera de nuestra institución, de un hospital rural de Ocosingo, de nuestro programa de bienestar, inmediatamente sale nuestro personal médico para la atención y el apoyo, la ingresan al área de topología, en donde se hace la valoración, ¿sí? Una revisión específica para ver que no queden restos placentarios en la paciente, y obviamente la atención del recién nacido por parte del servicio de pediatría, el cual se encuentra una femenino de 3 kilos 152 gramos, con buenas condiciones, actualmente amamantando, comiendo adecuadamente, ¿sí?
Bueno, vamos hasta la ciudad de lo que es allá la ciudad de Teopisca. Amigos de Teopisca, gusto en saludarlos. ¿Y qué creen? La policía allá en Teopisca ya es el pueblo. Acaban de agarrar a otro ladrón de nueva cuenta. La ciudadanía protegiéndose a sí mismo, la ciudadanía, agarraron a un ladrón más. Allá los policías ya no pueden correr, ya están muy gordos. Están muy gordos, señor presidente de Teopisca, póngalos a hacer ejercicio, métalos a una dieta balanceada, porque no pueden correr, ya están muy gordos esos policías. Eso pasa en todo el territorio mexicano y chiapaneco, tenemos policías muy obesos, son unos tobis, son unos torombolos, entonces hay que bajarlos de peso. En realidad, hay que ver que ayudar a nuestra policía, porque en realidad allá en Teopisca ya los pobladores del barrio El Sausal detuvieron y amarraron a este joven que ve usted aquí, a este bandido, a este ratero, a este ladrón, jovencito, y ya es un bandido. Pero eso sí, cuando ya los tienen amarrado ahí al poste, mire, este ahí está llorando. Las imágenes las describo para la 97.7, lo tienen totalmente amarrado con esa lía que le dicen, felástica le dicen algunos, color amarilla, y en realidad lo tienen amarrado y ya está llorando. Ahí en ese momento es cuando se recuerdan que tienen madre. Esto, los hechos sucedieron luego de que los vecinos se percataban de que este individuo identificado, sí, como Gustavo Ángel N., se encontraba en el techo de una vivienda tratando de ingresar. Imagínense, se vuelven hasta gatos, saben escalar, bajar y todo, por lo que inmediatamente lo detuvieron y lo amarraron a un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad para luego ser entregado a elementos de la Policía Municipal. Y luego los policías, estos torombolos que no sirven para nada, lo soltaron, porque esto pasa y esto acaba de pasar aquí en Berriozábal, que el agente municipal de ahí, el director de ahí de la Policía Municipal de Berriozábal, soltó a un bandido que le robó a una persona unos pavos reales. Lo dimos a conocer, pero eso pasa aquí en Chiapas. ¿Qué está pasando con nuestras autoridades que no pone orden? Ahí un llamado para los altos funcionarios de las corporaciones policíacas de Chiapas, que se pongan las pilas, y si algún bandido de ahí, de algún municipio, está haciendo algo fuera de lo normal, aplíquenle todo el peso de la ley, porque cuando ustedes llegaron, la ley ya estaba. No sean bandidos juntos con esta bola de rateros. ¿Cómo es posible que este ladrón que vemos en las imágenes que ha robado ahí en Teopisca no le hagan nada? Y con 1,000 pesos ahí, un moche, ya lo sueltan. Por favor, háganlo por su familia, porque un día de estos, también a ustedes les va a tocar que estos bandidos, Dios quiera que nada más les roben, que no les vayan a tocar a un ser querido, porque duele mucho. Así que, señores que están haciendo, ejerciendo y cumpliendo con la ley, por favor, hagan las cosas bien y no se comparen como unos viles delincuente. Vamos a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamí y como siempre les digo, no se dejen, denuncien, y tenemos más denuncias para todos ustedes. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park.
Boulevard Belisario Domínguez, número 2116, en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentas y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! Por el Diario de Chiapas TV. Gracias, gracias, muy amable. Estamos transmitiendo en vivo desde esta bella capital, desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, la radio del diario, la radio del de todos. Gracias, mil gracias por estar con nosotros y saludo con mucho gusto a Toño Sánchez Oropesa, a Cori Espinosa, a Noé Acuño Utrilla. También saludo a nuestro gran amigo Berlán Nigenda Torija, que nos escuchan allá en la ciudad de Villaflores. Adelante, Villaflores, los queremos mucho. Expresidente de allá, que es nuestro amigo Berlán Nigenda Torija. También al maestro, al doctor, el que nos cuida nuestro corazón, que es el doctor José Luis de Soto de la Torre. José Luis, como siempre, mi cariño para ti, hermano, gracias por cuidar mi corazón y cuidar el corazón de muchos chiapanecos. Verónica Guillén Palacio, Gerardo Olmos, Olga Gordillo, Francisco Nangucé, Alfredo Hernández Molina, Héctor Quiroz y José Campo Seco. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. ¿Y qué creen? Vamos ahí en el barrio de lo que es el barrio Santo Domingo. Nos denuncian que en la tercera norte y segunda poniente se robaron unos contenedores de basura y una casa está a punto de colapsarse por abandono misma, que representa un riesgo para la población. En este momento tenemos a nuestro gran amigo, que es el amigo José Salazar. Voy contigo, José Salazar, desde aquí un abrazo, muy buenos días. Muy buenos días, don Felipe Alamilla, es un gusto saludarle a usted y a todo su auditorio y estamos dando seguimiento a una denuncia. Y es que aquí en la segunda poniente, justamente a unas cuantas cuadras de la avenida central, se han robado los contenedores y además esta construcción que tengo aquí a mi lado representa un riesgo latente para la población. Sí, estamos en estos momentos, nos encontramos en el barrio Santo Domingo, justamente en la segunda poniente norte. Esto por la denuncia que nos hacen llegar vecinos de esta sección del barrio Santo Domingo. Y es que justamente enfrente se encontraban dos contenedores de basura que desconocen cuál fue el motivo por el cual fueron retirados de este punto. En ese sentido, hacen el exhorto a las autoridades para que den respuesta sobre esta situación. Bien, tenemos entendido que estos contenedores únicamente pueden ser removidos por parte de las autoridades municipales. Además, el reporte de esta casa que se encuentra justamente en esta misma calle, aquí en el barrio Santo Domingo, que representa un riesgo. Como podemos ver, las paredes de adobe pues ya están colapsando. Incluso podemos ver en esta parte donde estaba el medidor, pues representa
ya graves fisuras hacia arriba. El techo representa un riesgo. Aquí hay una construcción nueva que posiblemente reblandeció esta construcción, pero al no tener un dueño y al no ser habitada, que podemos ver aquí hacia el fondo, es un patio que se ve por el plástico, pues en estas condiciones. El llamado y el exhorto a la población y a las autoridades de Protección Civil es para que atiendan esta construcción. Exhorten a los dueños a que hagan algo porque representa un riesgo. En cualquier momento, la parte frontal de esta casa podría colapsar por las lluvias, además por el desgaste que presenta. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Gracias. Gracias, José Salazar. Hasta allá al barrio Santo Domingo de la Tercera Norte y Segunda Poniente, donde acaba usted de escuchar que José Salazar está por esa zona de ahí, donde nos da a conocer dónde se robaron lo que es el robo de contenedores y esa casa que está en peligro de colapsarse. Ojalá que el gobierno municipal haga algo y vaya inmediatamente al lugar de los hechos. Vamos, y ya se lanzó la convocatoria para el segundo simulacro nacional de este año 2021 que se tiene previsto para el próximo domingo 19 de septiembre a las 11 de la mañana con 30 minutos. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, tendrá una hipótesis del sismo de magnitud 7.2 grados con localización en el centro de México, a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla. Para Chiapas, este tipo de acciones preventivas son fundamentales, ya que destaca por el número de sismos que tiene a diario actualmente aquí en lo que es el estado de Chiapas, que se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional con 2.614 sismos. Es decir, que el 13.78% de los movimientos telúricos que se han presentado en el país, solo por debajo de Oaxaca, que tiene el primer lugar con 36.000, óiganlo muy bien, 36.79% con 6.978 sismos. Y en segundo lugar queda Guerrero, que representa el 16.97% con 3.219 sismos. Es importante que participen. Los invitamos, por favor, si está en su casa, salga, si escucha las alarmas sísmicas, salgan, por favor. Es el momento de que vayamos aprendiendo y tengamos una mejor vida, porque cuando está temblando, todo mundo sale corriendo como loco. Es importante tomar esto como una prevención. Esto va a pasar el día 19 de septiembre en punto de las 11:30 de la mañana. Es importante estar presente. Vamos, y captan a vendedor de pescados robando celular aquí en lo que es Tonalá. Hasta Tonalá, allá en Tonalá podemos ver las imágenes que nos envían. La dueña de un lavado de autos captó el momento con sus cámaras de seguridad que le robaron su celular en su establecimiento. Esto luego de que un vendedor de pescado aprovechaba que estaba distraída para sustraer el teléfono de donde lo tenía esta persona. En realidad, eso no se vale. Este robo ocurrió en conocido autolavado del barrio Nicatán. Estoy confundido, pero es Nicatán. Esto pasó allá en lo que es la bella Tonalá. Mi abrazo para todos mis amigos de Tonalá. Vamos, y piden apoyo por inundaciones Fernando Rivera, Margarita López Burela y Coco de los Santos Arroniz, prestadores de servicio. Manifestaron que La Boca barra Mapache necesita apoyo para desasolvarla y que fluya las corrientes de agua del estero que desembocan al mar del Océano Pacífico. Tenemos imágenes en este momento cómo está la situación allá en lo que es
esta parte de lo que es el Pacífico, y en realidad los pobladores se encuentran haciendo el trabajo con sus propias herramientas. Sin embargo, no es suficiente, falta el apoyo de los tres niveles de gobiernos para lograr un desasolve, y las corrientes de agua se han adentrado, oigan muy bien, a sus hogares, restaurantes, y ya muchas familias emigraron a diversas comunidades por temor a que las lluvias sean más intensas. Les repito, tengo imágenes en este momento que nos hacen llegar, describo para los amigos de la radio 97.7, vemos gente caminando ya en el estero aquí, donde pues prácticamente el mar se metió a las casas, los arroyos, los ríos, se unieron ahí, y entonces vemos a la gente pues que está parada en un terraplén al fondo. Es importante, hago un llamado, porque las comunidades afectadas allá son el Carrizal, Topón, Las Garzas, Chocohuital, Costa Azul, Playa Grande, Palo Blanco y Las Mercedes. Restauranteros y pobladores dijeron que los trabajadores del desasolve lo están realizando con sus propios recursos y exhortan a los gobiernos a apoyar a estos trabajadores. De lo contrario, si siguen las lluvias, van a ser mayores las afectaciones. En realidad, está terrible lo que está pasando en esta zona de allá, de lo que es la boca de la barra de Mapache, y todos los que están, las comunidades afectadas, repito, las comunidades afectadas son el Carrizal, Topón, Las Garzas, Chocohuital, Costa Azul, Playa Grande, Palo Blanco y Las Mercedes. Es muy importante que los que tengan que regalar alguna despensa, la hagan llegar para todas estas personas que están pasando por un momento difícil. Les recuerdo que son nuestros hermanos chiapanecos. Hay que apoyarlos, porque hoy es por ello, mañana puede ser por nosotros. Vamos, y el presidente electo de Mapastepec, Nicolás Noriega, denunció a través de las redes sociales que encontró documentos, óigalo muy bien, documentos quemados del actual ayuntamiento, dejando en duda la honestidad y transparencia de la administración de Carla Erika Valdenegro Gamboa, actual presidenta municipal. Noriega lamentó que lo sucedido, por lo que responsabilizó a la alcaldesa de las futuras carencias de información en el municipio después del 1 de octubre. Mi compromiso va a ser con la ciudadanía de poderles mostrar a cada una de las áreas que ahora sí pueden ser ustedes testigos de lo que está dejando este ayuntamiento que deja Carla Erika Valdenegro Gamboa, que es la presidenta bandida, que se va, digo. También mencionó que desde el día que ganó las elecciones ha expresado su responsabilidad y su compromiso con el pueblo mapasteco, ya que su interés es el bienestar y el progreso de la región. Por último, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen las averiguaciones necesarias por los actos ilícitos de la administración 2018-2021 de Erika Valnegro. Es importante, así hacen un llamado a Uriel. Ahí está Uriel, te está hablando el nuevo presidente de Mapastepec, para que vayas, mandes a alguna persona y haga una revisión, auditoría para este ayuntamiento. Esto está pasando en varios ayuntamientos. Ya varios ayuntamientos, los presidentes salen a decir que llegó la gente de tal ribera, de tal municipio, de tal ejido, a quemar la presidencia. Pero eso es una farsa. Ellos mismos están quemando la presidencia porque quieren que no quede huella, como dice la canción. Que no quede huella, que no quede huella. ¿Por qué? Porque son unos bandidos, son unos rateros. Se dedicaron a robar 3 años, no todos. Algunos hicieron bien las cosas, pero la mayoría de los presidentes municipales de Chiapas son unos bandidos, son unas lacras, son unos mercenarios, son unos grandes rateros. Y aparte de que se van de presidente, todavía dejan a su mujer. De eso vamos a hablar, de ese tema, y al regresar ya está con nosotros el buen amigo Tío Polito, al cual quiero mucho. No le cambies, regreso, y no te dejes, hay que seguir denunciando. Siempre
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Gracias, mil gracias por estar con nosotros y saludo a Cristóbal Natarén Matus. Buenos días, saludo desde Ciudad Juárez, hasta allá que nos están viendo. Gracias por estar en sintonía con nosotros, Cristóbal Natarén Matus. Gracias, hermano, como siempre, tus hermanos chiapanecos, te saludamos desde tu tierra, que es Chiapas. Y Mary Flores, buenos días, señor Felipe Alamilla, que tenga un bendecido fin de semana con las fuertes lluvias. Las calles siguen en pésimas condiciones en todo el territorio. Que hagan algo las autoridades correspondientes. Pasan los días y no hacen nada por darle solución a nuestras denuncias. Cruz Luis Alberto, buenos días. Dios te bendiga, mi estimado amigo Felipe. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Y ya se encuentra con nosotros el famoso tío Polito. Felipe, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Polito, mi cariño. ¿Cómo estás, Felipe? No. Lo conozco desde que era así, mira, así. Sí. Apenas denunciaba así. Sí. Así. El puñito apenas. Felipe, qué gusto estar aquí contigo. Yo, Polito, yo te quiero mucho, te admiro mucho porque eres un señor de los pocos que quedan de la tercera edad que nos das sabios consejos. Pues aquí estamos, tío Polito, qué gusto que estás en este tu programa Denuncia Pública. ¿Qué te trae por aquí, tío Polito? Me da mucho gusto venir aquí a interrumpirte a ti, saludar a todo tu auditorio, que ya veo que hasta de Ciudad Juárez, caramba, estás muy internacional, Felipe. Pues ahí estamos haciendo la lucha, tío Polito. Me da mucho gusto estar aquí y sobre todo invitar a toda la gente, es más una invitación a la gente que le vengo a hacer a que denuncien. Ahorita platicábamos que la importancia de la denuncia, si no, ¿cómo vamos a ver lo que se hace mal? ¿Cómo vamos a saber las cosas que tienen que hacer bien nuestras autoridades? Si no denunciamos, entonces esto no va a cambiar y lo que queremos es que cambien las cosas. Presidente de la República lo dice, tío Polito, ¿qué dice Andrés Manuel y qué dice el gobernador del estado? Que la denuncia nos va a hacer libre, porque si no denunciamos, nos estamos convirtiendo en cómplices de esos bandidos, de esos rateros, de esos servidores públicos que hoy están cobijados en el poder y en lugar de ponerse a servir a la ciudadanía, se dedican a robar. ¿Cómo lo ves, tío Polito? Pues si todos estamos hasta la... Muy hartos, perdón. Todos estamos muy hartos de la corrupción. Sí. Ahí empieza
en la denuncia. En la denuncia empieza el combate a la corrupción. Cuando nosotros somos capaces de ir y decir, oigan, esto está pasando, entonces empezamos a acabar con esta maldad que nos ha perseguido en México desde hace mucho tiempo, Felipe. La corrupción, el cochupo, todas esas cosas que no nos hacen bien. A mí se me hace muy... A mí se me hace muy importante que hayan espacios como el tuyo, Felipe. Por eso me vine aquí de metiche a agradecerte que existan este tipo de lugares donde la gente puede abiertamente, anónimamente también decirte, claro que sí. Oye, estos canijos, ahorita venía oyendo que se robaron unos contenedores de basura. Oye. ¡Caramba, muchachos! Un contenedor de basura, ¿para qué lo quieren, caray? No les sirve nada de nada para ellos. ¿Y cuánto afecta? ¿Cuánto afecta? Si nosotros no empezamos así es. Hacer las cosas, Felipe, esto no va a cambiar. Y eso es de lo que se trata. Tío Polito, vamos, te invito a ver las imágenes en este momento que nos hacen llegar desde Altamirano, Chiapas. En este momento, mira, tío Polito, qué fatal esto que está pasando en Altamirano. Pero déjame decirte que ahí hay un bandido, un cacique, que todavía se da el lujo de salir a decir que, oye, me vinieron a quemar la presidencia, de acuerdo a actos vandálicos que se han presentado en la presidencia municipal de Altamirano la noche del 15 de septiembre, de acuerdo a la carpeta de investigación, Teopolito, alrededor de las 21 horas con 55 minutos, un grupo de ejidatarios irrumpió a las afueras de la presidencia municipal de Altamirano. El presidente se iba a dar el grito, pero no lo dejaron dar porque pues ya es un presidente cacique. Imagínate, empezaron a lanzarle piedra y todo eso. ¿Por qué crees que le están lanzando piedra, tío Polito, a ese presidente? Porque, ¿qué crees? Él se va y queda su esposa. Eso es lo que ya no se puede permitir, Felipe. ¿Cuántos años llevamos en Chiapas así, con estas cosas así? ¡Caciquiles! Donde familias y generaciones pasan y siguen gobernando los mismos y parecería como que es una estafeta nada más, como que la elección del pueblo ahí se la pasan por no sé dónde. Entonces, ¿sí? Por eso pasan estas cosas, porque la gente... ya no se está dejando. Está aburrida, tío Polito. Es un problema que si no atendemos ahorita puede crecer. Ahorita son estos brotes de violencia y los hemos visto. Pero si no lo atendemos hoy, en unos años van a ver, ¿eh? Van y qué a ver. Bueno que nada más llegaron a quemar la presidencia. Ahorita es así. ¿Cómo lo ves, tío Polito? Después, hasta bala hay. Hasta bala hay, si no, le ponemos un alto. Esto es lo que hay que combatir. Y esto es lo que nuestras autoridades tienen que hacer. Darse cuenta que la gente ya está harta. La gente ya no quiere más de lo mismo y la gente quiere que se respeten. Por eso, desafortunadamente recurren a estas cosas. Estaba oyendo ahorita que venía... ¿sí? La nota que estabas dando de unos ampones que detuvieron y que la misma ciudadanía les puso ahí un escarmiento. Así esas es. Mismas cosas son porque la autoridad no actúa. Decías que los liberaron luego. La gente está con harta. Dinero, la policía se está vendiendo, tío Polito. Antes era un orgullo ser policía. Claro, aclaremos, tío Polito, que no todos los policías son bandidos. Hay policías que han dado la vida por este país, ¿cierto, padre? Exactamente. Eso es lo que yo siempre digo. Las autoridades tienen responsabilidad, pero nosotros también. También. Porque ese ladrón es hijo de alguien. No lo hizo la policía, no lo hizo el presidente, no lo hizo el gobernador. Es hijo de alguien. Y en casa se tiene que empezar a hacer estas cosas para empezar a crear ciudadanos buenos, ciudadanos que se preocupen por los demás, claro. Ciudadanos productivos. Claro, tío Polito, pero te das cuenta también que en ese municipio de lo que es Altamirano hay un presidente corrupto, bandido, ratero, que todavía se va, todavía le llegan, dice que le llegaron a quemar la presidencia, pero estoy seguro que es parte de una estrategia que hacen varios presidentes para desaparecer papeles, para que no haya huella. Es que además, como nosotros ya desconfiamos de todo. Ya estas cosas, hasta tú mismo lo dices ahorita, que se me hace que allá hay otra cosa y media turbia. Todos ya vemos ahí que las autoridades hacen ciertas cositas como para ocultar otras cosotas. Y por eso nosotros estamos dándonos cuenta de estos actos de corrupción. Así es, tío Polito. Por eso yo quise venir a interrumpirte un ratito. No, esta es tu casa.
Porque de verdad quiero que la gente se dé cuenta de la importancia de estos tipos, de este tipo de espacios, sí, donde tú muy amablemente, el diario muy amablemente, abren sus puertas para que la gente hable, para que la gente diga las cosas que no le gustan y que las denuncie y que las autoridades se pongan a trabajar. Qué porque bueno. Es un trabajo en conjunto y de verdad yo te agradezco, te agradezco la labor que haces aquí en tu más. Programa, de verdad, a través de tantos años, Felipe, de verdad yo lo conozco desde que era un chavalito, era un pequeñuelo apenas. Tío Polito, te voy a invitar a ver ahorita, hace 6 años nos dejó el gran escritor don Heraclio Cepeda. Acompáñame a ver esto del gran maestro que nos dejó hace 6 años. Heraclio Cepeda nació el 24 de marzo de 1937 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue un escritor, poeta y político mexicano. Cursó sus estudios de antropología social en la Universidad Veracruzana, donde formó un círculo de estudios marxistas, lo que le hizo militar en movimientos de izquierda. Incluso asistiría al primer Congreso Latinoamericano de Juventudes en Cuba en 1960. Laco, como se le conocía cariñosamente, también fue actor. Interpretó a Pancho Villa en 2 ocasiones, en la película de Reed, México Insurgente, dirigida por Paul Leduc, y en Campanas Rojas, del cineasta soviético Sergei Bondarchuk. El 17 de septiembre del 2015, fallecería el multifacético escritor en la misma tierra que lo vio nacer. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho, gracias, gracias por haber existido el maestro de maestros, don Heraclio Cepeda. Tío Polito, te agradezco mucho. Muchas gracias. Por haber estado conmigo. Muchas ese día gracias. Tan hermoso. Gracias, y un saludo a todos los niños que nos están escuchando desde su casa, porque hay muchos niños ahí en casa ahorita. Así muchas es. Gracias a toda la gente del 97.7 y sigan denunciando, acuérdense, denuncien, porque así cambiamos. Así es, saludo a Cristóbal Natarén Matus, lo felicito por este espacio para denunciar todo a todo servidor público y quien le gusta lo amante de lo ajeno, tenemos un estado muy hermoso para vivir con tantas lacras. Dios me lo bendiga, Felipe, y saludo a Teopolito desde Ciudad Juárez. A la distancia, y como siempre es un gusto haber estado con ustedes. Yo lo espero el próximo lunes, 10 de la mañana, en una emisión más de su programa Denuncia Pública. Y como siempre les digo, no se dejen, porque denunciar es un derecho. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Yo soy Felipe Alamilla, y hoy tuve el gusto de tener a mi amigo Don Polito. Muchas gracias, hasta luego.